¡Epa! Bienvenidos a Descomunales, señores. Un programa hecho con... un silbato. Bueno, me está retando, ¿no? No, estoy retando, por favor. Qué blanco está, vamos con eso. Bueno, vamos con eso, vamos con eso, vamos con la ropa, señores y señores. No, porque no estoy sirviendo el catering. Esta es una camisa hermosa. Sí, pero no quería. Ya la conozco. Esta hermosa camisa de Noen, y agradecemos, por supuesto, a la marca y además a nuestra compañera Lidia Navarro. Hoy das muy... Hoy das muy... ¿Muy qué? Muy, sí, muy chef. Muy chef, bueno, de acá. Ah, chef del museo. Chef Brist. No, chef Brist. Bueno, estamos acá en este el lugar emblemático, en Argentinos Juniors, la cancha Argentinos Juniors, el lugar del 10. En la paternal recorremos siempre la ciudad y nos vamos directamente... Dígame esto, la ropita. Casi me olvidaba. Claro. La gente de Illuminate, muchas gracias por estar siempre presentes. Pero presentes estamos nosotros. Sí. Bueno, yo. Porque yo selecciono los lugares que quiero ir, que es el caro, porque hay lugares... Fue? Y un lugar donde tiran la cerveza tirada, me encanta. Hay gin tirado, no. Hay sidra tirada, sí. Hay fernet tirado. Esto pasa en San Telmo, algunas cuadritas ahí del mercado de San Telmo, en el Federal. Mira, a ver... Seguimos por San Telmo, lugares hermosos, cascos históricos, mucho turismo y, por supuesto, si decís San Telmo, en Descomunales, señores, llegamos a el Federal Perú y Carlos Calvo. Está hace tantos años, pero para eso nos va a explicar, vamos a conocerlo, Ariel. Vamos adentro, mirá. Bienvenidos a la historia. Pará, mirá esto. Mirá la esperidina, el aperitivo pineral. Todos de época, para los que no conocen. Hasta, date vuelta, mira acá. Las sodas antiguas, mira con la cara de Carlitos. Acá el Campari, pero de 1860 lo conservan, cada uno con su historia. Bueno, entramos, mirá, hermoso lugar, ahí está. Vamos para adelante, vamos para la barra, que es un lugar clásico. Podemos ir para ese lado, ahí está. Tenemos, mirá, tenemos acá el menú clásico. Ahí está, de este lado está Ariel. Espera, voy de este lado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Esto, ya arranco con esto. Esto es corta todo. Esto corta todo. Corta. Crudo, bondiola, todo. Un poquito ahumado. Pará, no está solo de adorno, más ya que es algo... No, se usa. Sí, se usa todos los días. Bien, bueno, esta es la barra. Siento que... ¿Puedo ir ahí rápido? ¿Cómo voy? ¿Por allá? Ahí está. Mientras, espera, voy... ¿Por ese lado? Qué fácil me la hace esta. Bueno, mira, nunca entré una barra de... Espera, esto así, perfecto. Ahí está. Ariel, contame, vení, contame, ¿cuánto hace que está el Federal? Haceme un poquito de historia antes de recorrer el lugar. Se fundó en 1864. Sí. Ahora, en el mes de noviembre, vamos a cumplir 160 años, pero bueno, no quiero dar muchos indicios. Y se va a hacer cositas. Vamos a hacer cositas. Así que todo a tirar el Federal por la ventana. Exactamente. Ahí está. Che, ¿qué es lo clásico que viene acá? Viene mucha gente, extranjeros, porteños, de todo el país... Político, famoso. ¿Qué se come? ¿Qué decís? Che, el top 3, top 5, como quieras vos. Tenemos del sándwich de pavita al escabeche, tenemos tortilla a la española, sí. Lomo al champiñón, ojo de bife. Sí. Pero el clásico, digamos, ¿qué es lo clásico? Las picadas, las tortillas, eso es muy, muy tradicional de nosotros. La tortilla a la gente, el extranjero, ¿le explican babé o no? Dice, no, coma esta porque es así. No, le explicamos, si es a punto, babé, claro, tenemos que explicar. Se explica y la gente le gusta, la gente se siente a gusto. Muchos extranjeros acá en San Telmo, siempre lo decimos cuando hemos venido también para que nos vimos para el Festival de Tango, sí, ¿no es cierto? Recorremos un poco acá. Pará, impresionante. Si querés de este lado, como usted quiera, señor Gonzalo. Mirá esto. Esto está de la época. ¿Esto está. ¿Se conserva? Sí, se conserva. Tal como está, es original. Tanto es original. Sí. Bueno, si vos ves del otro lado, obviamente te sentás y es bastante cómodo. Claro, acá podés tomar algo, comer. Ahí está. Chico, córrase. Ahí está. Perfecto, ahí sigue. Esta es la entrada, digamos. Welcome. Hi, how are you? Fine. Come on. Por las dudas, no se sabe, pero siempre el inglés queda bien. Dicen, viste que estaban dudando y entraron. Bueno, pará, barra. Barra. Y acá tenemos todos los aperitivos que... Mirá arriba, pará. De todo lo del uso diario. Esto le damos uso diario todos los días. Sí. Y bueno, acá tenemos los quesos estacionados. Que son quesos estacionados. Sardo. Sardo. Acá es donde hacemos la estación de picadas. Y bueno, y acá donde... Acá se arma la picada. Acá hacemos la magia. ¿Y qué hay acá? Acá son las bebidas. Las bebidas. Las gaseosas, las bebidas. Y después tenemos lo que es la cerveza artesanal. Yo te sigo, ¿eh? Alfajorcito de maicena, mira, no te puedo. Esto es, mira esto, es la vida. Son caseros. Esto es por acá, ahí está. Después me llevo para el club. Sí,
Esto no, para el club no. No, esto es para Gonzalo, nuestro cámara. Exactamente. Sí, sí. Él le gusta todas. En este todas. Sí. ¿Cuál te gusta vos? ¿De negra? No, no, no importa nada. Sí. Tenemos vermú, tenemos gin tonic. Pará, yo dije en chiste, creía que había muchas cervezas. No, es decir, gin tirado. Tenemos gin de elaboración propia. Me encontré mi lugar los fines de semana, sí, pero sí, todos los viernes. Viernes y sábado acá. Bueno, a ver. Tenemos sidra tirada artesanal, también es nuestra, sí, acá. Y después tenemos rubia, tenemos roja. Tiremos una sidra ahora. Podemos así, ahí está. Y mientras tanto, mirá, estamos mostrando. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bueno, seguimos acá. Bebidas, un lugar emblemático en San Telmo. Ahí está, qué grande. Es muy como el barbero de acá. Claro. Mirá, sí, muy barbero. Es el barbero, sí. Es el ¿viste? Barbero. ¿Qué te dije? ¿Cómo es su nombre? Jonathan, gracias. ¿Cuánto hace que está Jonathan? Es el facha. ¿Cuánto hace que está Jonathan? Hace un año ya. Un año. Ah, hace poco. Sí, sí. Ya pagó derecho de piso. Está pagando derecho de piso. Esta es la sidra. Ahí está, la sidra tirada, que es un clásico de acá. Probala. Puedo probar. Pero vos algo para brindar y seguimos recorriendo. Perfecto. ¿Qué vas a tomar? Vamos con la Golden. Con la Golden. Cerveza Golden. ¿Cuál toma el extranjero? Le gusta la negra. ¿Le gusta la negra? ¿Le gusta? Depende. Ay, qué rico esto. Ahí está. Ahí está, perfecto. Yo tenía un lugar de gastronomía, esto si lo quieren dejar, lo pueden dejar. Un lugar de gastronomía que servíamos cerveza, había también, y ahí descubrí la Honey. Y me hice como medio seguidor de eso. Bueno, brindamos. Gracias por recibirnos y seguimos recorriendo. Mucho éxito para acá. Bien, y seguimos por acá, así damos acá la vuelta. Dale. Ahí está, perfecto, con mira, muchos cuadros, mira los de Fernet. Estoy mirando un poco también, a ver un poco por acá. ¿Sabes que yo iba a un lugar, a otro, no lo decimos porque es competencia, pero que de chiquito, mientras esperaba para la mesa, ahí en plaza allá, sacaba así tic para los maníes? Esto es hermoso, es como la típica, se conserva cosas, digo, rescato de antes, todo lo que estoy viendo, ¿eh? Ahí está, contame de este lugar, esperá, de este lado, venite acá, antes que vayamos ahí. Este lugar, bueno, es la parte, se le dice el piso negro, ¿no? ¿El? El piso negro, es donde la gente está más tranquila, más relajada. Ah, es como que yo puedo venir acá como quiero, pero quiero, puedo venir. No es que tengo que reservar. No, nos manejamos con reserva. Tipo home office me da eso. Claro. Y ahí tenemos el cartel original del federal. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Sí. Vamos para ese lado, ahí está. El cartel original del federal. No se atiende de acá, simplemente quedó como lugar. Contame, lo que estamos viendo, decime otra vez. Ese es el cartel original de lo que es el federal, ¿no? Es, el que vimos en la foto recién. El que vimos en la entrada original, el original, sí. Y bueno, no usamos este sector de la barra. Acá es donde estacionamos los embutidos. Ah, mirá. La barra sí es original. Sí, todo sí. Original. Sí. Ahí está el... La caja registradora. La caja, lo estás viendo, ahí está. Sí. Esto, yo lo tenía, mi abuela Tona tenía, lo tengo en mi casa, la casa de mi mamá, la balanza. Ahí está. Bueno, mirá, bueno, de todo. Tienen que venir... Este es el para hacer carne picada, ¿no? No, claro. Esta es carne picada. Sí. ¿Qué más? Y la amasadora. Sí. Original. Original. Mira, ahí está. Original. La original. ¿Esta les pica o estoy diciendo no? No. La radio original, una radio. Bueno, y seguimos recorriendo. Señores, vamos a ir de este lado. Lo cerramos acá. Ahí está. ¿Ves? Cerramos de este lado, perfecto. Ahí está, cerramos donde arrancamos, con 200 de jamón. Más o menos, sí. Acá le cortamos el jamón. ¿Qué le pareció? Me encantó. ¿Cuál hubiera elegido? La sidra. Es la que elegí yo, me encanta. Porque la sidra me gusta tomarla todo el año. No es solo Navidad. No así yo tengo una botellita de sidra en casa. ¿Ahora acá? Sí, no, en casa. ¿Quiere venir? ¿Me está invitando? Señores, ¿qué les pasa? Lo que quería decir... No, esperá, que quiero decirles gracias a Ariel del Federal. Muy bien, vamos, muy bien, muy bien. Lo saco de acá, nos vamos a un corte, ¿le parece? Y hay que hacer eso. Hay que hacer eso, si no vamos a un corte. Ay, Diosito santo, ya volvemos. Hola. No escucho, chicos. ¿Cómo está el programa después de las 3? Seguimos en Descomunales acá en el canal de la ciudad. Un programa que ya se ha hecho. Te digo, vas por la calle y te dicen, Descomunal. Pero claro. Se está haciendo la sociedad descomunal. Pero claro. Pero no sé si eso es bueno o malo. Pero no, es bueno. Es bueno. Imagínate, son 15 comunas. La cantidad de gente que vive en la comuna, nos quieren todos. Claro. Pero por supuesto. Esta comuna tenía Chacarita, Parque Chas. Sí.
Agronomía. ¿Agronomía? Villa Crespo y Villa Ortúzar. Falta uno, eran seis. Y me falta uno, seis. Siempre nos falta. Dije Paternal. Y la Paternal, y claro, ya Paternal. Acá, está, nos dijo y mal. Vamos a seguir en la Paternal, señoras y señores, porque nuestra compañera Gisela Carrera estuvo acá mismo, acá cerquita, en el Museo de Argentinos Juniors. Sí. Hola, Gisela. Chicos, estamos en la Paternal, acá en Argentinos Juniors, pero no en la cancha. ¿Saben dónde estamos? En el Templo del Fútbol, que es el Museo de Argentinos Juniors. Único, no solo en el país, en el mundo. ¿Por qué? Porque es el único museo que absolutamente todo lo que van a ver está donado por fanáticos, está donado por hinchas, está donado también por jugadores. Y con mucho esfuerzo, este año están cumpliendo 15 años de poder mostrar al mundo objetos únicos del fútbol y sobre todo de aquellos fanáticos de Argentinos Juniors, que donde está toda la historia de lo que es Armando Maradona, que fue su primer club. También la primera camiseta que se ha puesto de Argentina, Messi, en una cancha. Pero vamos acá a hablar con el director del museo, con el señor Darío Baccarini. Primero, gracias por recibir al Canal de la Ciudad y por recibirnos en tu casa, diría. Contanos un poco, ¿cómo es esto de que está armado todo absolutamente con donaciones? Gracias por venir. Vos decías bien, el primer museo del mundo hecho por hinchas, porque todo lo que está donado por hinchas, por jugadores, pero además está trabajado por hinchas y está hecho por hinchas. Acá no participó ninguna empresa, todo a partir de más de Paternal, podríamos decir. Paternal que, por lo que escuché, quieren insistir de que sea como la capital... En la ciudad de Buenos Aires, la capital del fútbol. Bueno, obviamente por Maradona, porque acá Messi. Debutaron los dos más grandes del fútbol de la Argentina. Maradona con la camiseta de Argentinos Junior a los 15 años y Messi con la camiseta de la selección argentina a los 16. Bueno, pero contame un poco de la historia. Yo quiero ir primero, que estoy viendo que hay algo que es muy interesante para aquellos fanáticos de fútbol, porque acá esta camiseta que está firmada por Diego tiene una historia particular, Darío. ¿Por qué? Porque es la primera camiseta que tiene una publicidad en forma regular en el país. Exacto. Todo lo que se exhibe es original, menos esta que es una réplica, no conseguimos todavía el original, por eso le hicimos firmar con Diego cuando nos vino a visitar. En 1980 se consiguió esta publicidad para retener a Diego 8 meses más en el club, después pasó a Boca, a préstamo, y se convirtió en la primera camiseta usada en manera regular en un campeonato. Se utilizaba vino maravilla en los arqueros o publicidades en torneos de verano, pero no en un torneo oficial de AFA. Argentino fue el primero. Y ahora, chicos, esto sería como quizás la parte más gloriosa, digamos, de Argentinos. Este es como el primer premio. 24 de octubre de 1985, la primera Copa Libertadores. La primera que la jugamos y la ganamos. Y en la Argentina la ganamos antes que River y antes que San Lorenzo, dos equipos grandes del fútbol argentino. Bueno, nosotros nos metimos ahí y esta es la réplica que dejan, la Conmebol dejan en el club. Y de este lado tenemos la primera copa que ganó Argentinos Juniors en 1984. 1984, en cancha de Ferro, le ganamos a Temperley 1-0 y nos alzamos con el primer trofeo de la primera estrella que tiene Argentino de las 5 que luce en la camiseta. Acá tenemos una parte muy interesante, que es toda la transición de carnet, pero sobre todo, Darío, contame la historia de un socio especial de acá de Argentinos Juniors. Como bien dijiste, la muestra era la transición de los carnets, de cómo eran al principio y cómo terminaron siendo digitales. Y Bilardo, esa puerta, hay una puerta que siempre está abierta cuando hay partidos, él iba a relatar uno de los partidos, a comentar un partido, vio los carnets y dijo, yo tengo uno. Y le explicamos que eran todos carnets de socios, dijo, la próxima vez que vengo lo traigo. Y es el carnet de Bilardo cuando era socio de Argentinos Juniors porque era vecino del barrio y siempre venía al club. Bueno, y ahora vamos a ir, yo diría acá una parte que más allá de Argentinos Juniors tiene que ver con la historia de la selección y con quizás uno de los partidos más importantes de la selección, que es esta camiseta que tenemos por acá. Contanos un poco la historia de esta camiseta. Esta camiseta, la particularidad, que fue donada 2 veces. Primero, es la camiseta que se jugó en el partido histórico contra Inglaterra, el famoso gol de los 2 goles de Diego, el más lindo de los mundiales y el gol con la mano. Y esta es la camiseta del Checho Batista. Un hincha la compra en una subasta y nos la dona al museo. Nosotros le dijimos, mirá, esa camiseta puede ser que sea de Batista porque a Batista le robaron todas las camisetas. Y como era hincha de Argentino, dijo, bueno, si Sergio Batista dice que es de él, yo se la devuelvo, se la regalo porque se lo merece, porque es de él y porque además es fanático de Batista. Vino Sergio Batista acá,
vio la camiseta y dijo, esa camiseta es la mía. O sea, hicieron la comprobación como, sí, como, sí. La, como la, el famoso Mirá, programa, de, llamaron a y un el especialista. El hincha dijo, bueno, dijo que te la regalaba, que te la devolvía, por así decirlo. No, no, que quede en este lugar. O sea, la donó nuevamente. Y es una camiseta muy particular. La historia creo que casi todos la conocen. El escudo de AFA no tiene los laureles porque fue cosida a mano por gente que trabajaba en la concentración de la selección argentina en México. La camiseta no es Lecop original, se compró estrucha, ¿sí? Porque se mandaron a comprar porque no querían jugar con la camiseta original azul porque era muy pesada y hacía mucho calor. Y se compró una más liviana, se pidió autorización a Lecop para que se pueda utilizar con la marca, autorizaron, cosieron ese escudo y atrás el número es de fútbol americano, no es un número normal, es un número plateado de fútbol americano. Muy particular la camiseta, pero por otro lado tenemos ya de este lado algo mucho más actual que, digamos, ya está relacionado con la selección de hoy. Estaba la camiseta anterior al Mundial de Qatar, también donada por Alexis McAllister, pero cuando salió campeón, Alexis trajo la primera camiseta que utilizó con las tres estrellas, partido posterior al Mundial, y la medalla del campeonato del 2010. Bueno, y ahora, mientras seguimos viendo los objetos, que no solo hay objetos desde los inicios del club, vamos a entrar básicamente en lo que sería como el santo grial de el museo. ¿Por qué el Santo Grial? Porque es como el espacio de Diego Armando Maradona, en donde quiero que me cuentes particularmente la historia de esta camiseta que estamos viendo acá de Diego. Bueno, esta camiseta tiene una particularidad. Primero, cuando Diego visitó este lugar, este sector no existía, terminaba en esta puerta, y nosotros hicimos, cuando Diego falleció, la puerta la trasladamos allá y la pintamos con ese dibujo que está ahora, que quiso el destino que sea la misma camiseta que utilizó Diego por única vez, blanca con mangas largas. Durante la pandemia, un coleccionista asiático nos llama, nos escribe, porque iba a comprar en una subasta una camiseta de $15,000 y quería saber si era original. Nuestros historiadores comprobaron que era original, le dijeron que sí, compraron la camiseta. Y cuando Diego falleció, conmovido por el clamor popular, por todo lo que fue el velatorio de Diego y demás, dijo, esta camiseta quiero que esté en el lugar donde Diego la usó. Y la mandó. Y es la misma camiseta que nosotros habíamos pintado cuando hicimos este lugar. Dios quiso eso. Y el símbolo, el logo de la camiseta, de la marca, ya no existe más, de Sport Hip, es el infinito. Hay muchas coincidencias que tienen que ver con la magia que se maneja en este museo, ¿no? La magia que se maneja en este museo, un Diego infinito, y que creo que más allá de que si sos fanático, ¿no?, de Argentinos Juniors, es un lugar para visitar, es uno de los lugares, uno de los museos de fútbol más visitados en los últimos años. Contanos un poco, días, horarios y cómo se pueden acercar para conocer entonces el Templo del Fútbol. Abrimos a partir de este mes un día más, trabajamos los lunes, martes, jueves y sábado de 10 a 17 horas. La visita dura aproximadamente una hora 40. Socio de Argentinos Juniors, absolutamente gratis. Invitados socios tienen un precio especial. Argentinos tienen otro precio especial y extranjeros otro precio, obviamente. Pero estamos... Averiguan desde la web. De la web, redes sociales, todo del Museo AAJ, Asociación Atlética Argentinos Juniors, Museo AAJ, está toda la información. Y además brindamos un producto los días de partido, también para el turismo internacional, que pueden ver el partido, visitar el museo y entrar al campo de juego. Nos quedamos sin muchas cosas que contar, pero que la vengan a descubrir, porque todo lo que hay acá es magia. Lo tienen que venir a descubrir. Vamos a decir algo totalmente ilegal, pero como estamos en Paternal, lo decimos. Vengan entonces a la capital del fútbol de Buenos Aires, acá en la Paternal, al Templo de Argentinos Juniors y este museo maravilloso. Y ahí estaba nuestra cronista estrella Gisela Carrera recorriendo el Museo de Argentinos Juniors. Y me parece, Emi, que nuestro invitado capaz que lo ha recorrido alguna vez. ¿O es un museo en sí mismo? Gabriel Schutt, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, feliz. Gracias por haber venido, Al contrario. ¿Cuántas veces estuviste sentado acá? Chao, hasta acá, luego. Acá, ¿cuántas veces estuviste sentado? No, acá solamente el día que ascendimos. Y hoy, ya tenés dos cosas hoy, para... Y hoy. Ah, cuando ascendieron, ¿por qué estabas acá? Porque entré a la cancha a festejar con los jugadores,
y me senté, me saqué una foto. Y... Pará, decimos que sos fanático de Argentinos Juniors, que sí, claro. Entiende. Sí. ¿Vos naciste en la Paternal? Nací a cuatro... Bah, no, nací en el Hospital Alemán, allá en la Avenida Pueyrredón. Olvidemos. Pero mi vida fue acá a cuatro cuadras, sí. Mi primaria fue acá a dos. Sí. Y acá, en este lugar... pasé todas las tardes de mi infancia. ¿Qué tiene la Paternal que no tiene otro barrio? Aunque después estás curado, calculo... hablo de crianza, no, sí. De familiaridad, de amigos, más allá de Argentinos Juniors. Y tiene eso, que es un barrio. Claro. Es un barrio, a pesar de estar en el medio de la capital federal, sí. Podría ser un barrio de cualquier lugar de la Argentina, con su identidad propia, con un club que es ejemplo en el mundo. Claro. Y que la verdad es un orgullo, esta cancha, este club, este lugar. Y este barrio, a mí me da orgullo decir que soy de la Paternal. No, y de hecho sigo diciendo que soy de la Paternal a pesar de no vivir más acá. Sí. Pero lo siento, me siento en mi lugar, es mi lugar en el mundo. Y en esos momentos, cuando en el debut tuyo, digo, de periodismo, o sea, con Badía, con Niembro, en esos momentos, no, hablo de esos momentos. Sí, no, en realidad debuté en la radio de la ciudad. Este es el canal de la ciudad, sí. Yo laburé en la radio de la ciudad, debuté. Ah, mira. Ese fue mi primer laburo, y 89. ¿Y cómo fue ese cruce entre lo que es la Paternal, lo que es Argentinos Juniors, con tu laburo? ¿Cómo lo pudiste cruzar? Sí, desde el lugar de conducir los eventos del club cuando me convocan, desde lo que tiene que ver con darle de mí profesión lo que puedo al club. Claro. Ya que no pude jugar al fútbol, sí. Nunca, pues no soy bastante burro. Entonces, bueno, ya amo el fútbol. A partir de eso dije, bueno, ¿de qué manera? Bueno, colaborando con todo lo que pueda, con el club, cada vez que se me convoca, para lo que sea. Porque amo a Argentinos Juniors, amo el barrio, y entonces, desde ahí, para lo que haga falta, estoy, siempre. Gabriel, y estando acá, recién dijiste un recuerdo muy fuerte, que es el ascenso, siempre es un recuerdo, sí. Realmente. ¿Qué otro se te viene a la mente? Y tengo... mira, acá en esta cancha solo salimos campeones del ascenso. O sea, los campeonatos de primera fueron uno en la cancha de Huracán y otro en la cancha de Ferro. Pero acá vimos debutar a Diego. Claro. O sea, en esta cancha debutó Maradona. Y algunos me dicen, ¿estuviste? Yo creo que sí, pero yo tenía 10 años. La verdad, no me acuerdo si estaba, pero seguro que sí, porque venía siempre. Sí. Lo que sí me acuerdo perfecto, yo estudiaba en la Fray Justo Santa María de Oro, acá a dos cuadras. Y a la tarde, yo iba a la mañana, a la tarde me sentaba en la tribuna de acá enfrente, sí. Y acá entrenaba el equipo de Argentinos Juniors. Entonces nos sentábamos todos, mis compañeros de primaria, yo, todos, a la tarde estábamos al dope, y veníamos acá a la cancha a ver entrenar al equipo, entre los cuales estaba Diego. Wow. Y claro, era muy normal, 10 años, me iba de mi casa, mi vieja no estaba preocupada. Claro, no había celular. No había nada, 76 te estoy hablando. Y veníamos, nos sentábamos acá a pasar la tarde, llena la cancha de gente, viendo a Diego. Porque era, yo siempre digo, era como ir al circo. Era un pibe que tenía un poquitito, 4 años más que yo, pero que a la vez nos divertía con lo que hacía en un entrenamiento. Vos veías algo que no era normal, no era un jugador de fútbol entrenando. Era un artista, era como ir al Cirque du Soleil, ¿viste? Esa sí, cosa sí, que decís. Que vos, las cosas que están haciendo. Bueno, era verlo acá, a un pibe, haciendo jueguito, capaz que estaba 20 minutos haciendo jueguito de la pelota y vos, así mirándolo, era impresionante. Gabriel, y la profesión más allá del fútbol, ¿te llevó a cruzarte con Diego? Sí. Si querés subrayar en qué momento, qué anécdota, Diego, o qué situación. Mirá, hubo varias. La primera vez que yo vi a Diego en persona, mano a mano, fue cuando, después del Mundial en el que le cortan las piernas. 94. Claro, al tiempo yo laburaba con Fernando Niembro. Sí. Y él edita un libro que se llama Inocente. Que es una ficción basada en hechos reales de lo que fue el Mundial 94. Y viene a Radio Diego, yo me acuerdo, yo era productor del programa, abro la puerta del estudio, porque entré a decirle a Niembro no sé qué, y cuando abro la puerta del otro lado, está Diego, del estudio de la red. Sí. Se me paralizó el corazón. Claro. Me dice, ¿qué tal, maestro? Y entra al estudio... Y yo... ¿Cómo es? Claro. Nada, no emití palabra. Esa fue la primera vez. Después de esa, por suerte, tuve un montón de veces con Diego.
Y ¿Le has llegado a comentar esta anécdota de que lo mirabas desde la platea o nunca? Seguramente sí. No me acuerdo por si el barrio, charlamos digo. De eso. Sí, sí, sí. Pero sí, el mayor regalo de mi vida es que el 21 de julio de 2012, que fue mi cumpleaños, 21 de julio, yo conducía a TBR y casualmente se dio que ese día fue Diego de invitado a TBR. Me termina cantando el feliz cumpleaños, Diego a mí. ¡No! Sí. Decime que lo grabaste con la videocasetera. Está en YouTube. No, está bien, claro. De hecho, el otro día lo subí a mi Instagram, cuando cumplió años Diego, subí el video de él cantándome feliz cumpleaños a mí. No, ya está. Y es, te digo la verdad, cuando me preguntan cuál es el día más feliz de tu vida, yo no digo el día que nacieron mis hijos, digo ese. Claro. O sea, para mí fue el día más feliz de mi vida, que Diego Maradona me cante feliz cumpleaños a mí. Fue lo más hermoso, o una de las cosas más hermosas de la vida. ¿Y tus hijos heredaron esa pasión por argentinos? Mi hijo sí. No, mi hija no le da bola al fútbol. Ajá. Pero mi hijo sí. Mi hijo te acompaña a la cancha. Me acompaña a la cancha, es hincha de argentinos. Hemos viajado, por ejemplo, a San Nicolás el año pasado cuando jugamos la semifinal con Vélez. Y ¿Qué cosa loca esa, ¿no? Qué hermoso que es esa comunión con el hijo. Bueno, yo quería tener un hijo varón para traerlo a la cancha. Porque a mi hija nunca, a mi mujer no le gusta el fútbol, a mi hija tampoco. Entonces yo digo, ¿cómo hago para que tener? Y bueno, tuve un hijo y le inculqué las ganas de venir a la cancha conmigo. Escúchame, ¿cómo linkeamos algo que no entendí? ¿Cómo linkeamos el fútbol con Susana y con Nicole Neumann? Pará, no entiendo. ¿Dónde estamos llegando? Es muy rara la pregunta, Pero, ¿usted en un momento fue por la parte de perros, de adiestramiento? Estoy diciendo no, eso es mentira. No, eso es mentira. Es una fake news. Por eso yo digo, ¿cómo llegamos a no, esta? No. Digo, quería preguntártelo acá. Eso es una mentira que alguien puso en mi biografía. Hubiera estado genial. Sí, es más, te digo... Creo que en algún momento voy a decir que es verdad. Para que para yo que no la sé. ¿Cuál es la fake? En Wikipedia dice que yo soy psicólogo de perros. Y que tuve de clientas a Susana Jiménez y a Nicole. Yo decía, ¿cómo llegamos? ¿No? Entre otros. Claro. Pero es hermoso. Y yo no sé cómo se arregla Wikipedia. No lo arregles. Ahora déjalo así. La verdad que estoy pensando en empezar a decir, porque me lo han preguntado muchas veces. Entonces estoy diciendo, che, sí, soy psicólogo de perros y cobro 100 lucas la sesión. Ya está. Perfecto. Capaz que da uno mango. ¿Cuántos perros adiestraste de Susana? ¿Cuántos fueron los que adiestraste? Los cuatro. Los cuatro, los de bueno, Uruguay. Vos sabés que cuando abandono a Jazmín, se muere. Vos podés creer porque no estaba para darse de alta. ¿Y Nicole? ¿Qué lo que pasó? ¿Qué fue? Bueno, se separó ella. Se separó ella. Porque los perros empezaron a tener como una especie no encontraban el sustento que yo les daba de mi profesión. Por eso finalmente te dedicaste a estar acá en la cancha y a linkearte pero con si necesitan psicólogo de perros, acá estoy. Ubíquenme. Wikipedia dice... No, escuché en el programa que vos adiestras. Sí, no adiestro, los escucho. Los escucho. No los adiestro. Los escucho, los perros me hablan. Necesitan los perros que uno les escuche. Yo dialogo con ellos y salen mucho mejor. Escúchame, ¿conociste, el museo actual de acá? Sí, claro. Sí, al museo. Para recomendarle a la gente, por supuesto. No, es un museo hermoso Sí, sí. Donde no solo hay cosas argentinos suyos, por ejemplo, está en el museo algo que a mí me da orgullo, que es la primera camiseta de Messi en la selección argentina. Porque Messi debutó en esta cancha, en la selección argentina. Sí. Y esa camiseta está acá en el museo. Wow. Y después hay cosas increíbles en este museo, que está buenísimo. La pelota, me dijeron que está la pelota. Sí, hay cosas de Diego, hay lo que se te ocurra, hay un espacio solo de Maradona. Pero después hay cosas de toda la historia de Argentinos Juniors que realmente vienen turistas de todo el mundo a ver, de verdad. Qué fantástico. De hecho, mientras estábamos acá ahora grabando, había un grupo de turistas dando vueltas. Todo el tiempo estuvieron hoy. Sí. Les recordamos, visitas guiadas. Total, vienen muchos turistas del mundo entero a ver el lugar donde se inició la carrera de Diego Maradona. O sea, vos pensás que estás viendo eso, estás viendo el césped donde Maradona por primera vez pateó una pelota de fútbol. Y maradonianos hay en todo el mundo, igual está la casa, la casa de Lascano, que es maravillosa también, que estamos viéndola. Los muros. Está todo pintado. El barrio, si vas por el barrio, vas a ver pintada desde Diego por todos lados, de Avenida San Martín hasta Nazca, vas a ver en todos lados
casi en todas las cuadras hay algo de Diego. ¿Hay cábalas para venir a la cancha o mientras sí, estás? Sí, pero no las cuento. No, no, por supuesto, pero hay cábalas. Sí hay. Sí. Bien, perfecto. Sí. Tocar al perro que adiestra. Es entre otras, entre otras. Bueno, muchas gracias por venir. No, al contrario, si me dijeron de venir a la cancha, dije sí, claro, cómo no. Llevate, sí, sí, de hecho tenía que adiestrar, ¿no? Sí, y vino sí. Para acá. Escuchame, llevate un pedacito de pasto. No, no, no lo toco, esto no, es sagrado. No, es sagrado no, el césped. No, recuerdo para casa. El césped para de la cancha es sagrado. Perfecto. Bueno, gracias por muchísimas estar gracias. Gracias a ustedes, placer, chicos. Señoras y señores, nosotros seguimos en Descomunales, ya volvemos. Ahí está, seguimos acá en Descomunales recorriendo los barrios. Qué lindo, cuántas cosas, cosas ricas, cosas de espectáculo, artistas, gente que viene también a visitarnos acá y contar un poco de anécdotas sobre Diego, que es el emblema de esta fantástica cancha. Exactamente, estamos en la Comuna 15 y nos fuimos a la Comuna 5, sí. A un lugar, una confitería emblemática, un bar notable, en la calle Rivadavia y Medrano. Ahí se encuentran las Violetas. ¿Qué comió? Ay, 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 el pan dulce de las Violetas. Sí, de verdad. No, no, que no le gusta, porque hay pan dulce todo el año. A mí me gusta el de Plaza Mayor. No, no, es la Violeta, por favor. Bueno, vamos a ver, mirá. Estamos en la Comuna 5, en pleno corazón de Almagro, Medrano y Rivadavia. Confitería Las Violetas, estamos con Jorge. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Las Violetas. Gracias por visitarnos. Uno de nuestros bares notables. Sí, uno de los bares notables, con mucha historia. Hace muy poquito, en septiembre, cumplimos 140 años. 140 años de historia y sigue manteniendo ese clima realmente hermoso. Por acá han pasado todo. Me contaba fuera de cámara, hasta Carlos Pellegrini vino acá. Sí, Carlos Pellegrini, un expresidente nuestro. Claro. Alfonsina Storni, Mercedes Sosa, Matt Damon, uno de los últimos actores de Hollywood, con su familia, ¿no? ¿Qué tiene Las Violetas para convertirse en un clásico de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en realidad, Las Violetas, como yo siempre digo, es una magia en el cual hace de que desde que entras hasta que te vas con el servicio de todos los mozos y nuestras exquisiteces en lo que es los dulces, sándwich de miga y el ambiente del lugar, sumamente familiar y con varias generaciones por atrás, ¿no? Porque mucha gente que está acá quizá no se da cuenta que esos vitró que tenemos atrás nuestro tienen 140 años, están desde que se inauguraron. Tal cual, traídos de Francia desde el 1800 hasta que se pudo ir colocándolos y dando la estructura a todo lo que hace el local, ¿no? ¿Qué es esto que nos han traído y preparado acá? ¿Qué es esto que tenemos acá? Bueno, este es un plato muy popular, el cual la mayoría de nuestros clientes, que llevan 40, 50, y algunos hasta más de 70 años, y nos siguen visitando los nietos, bisnietos, es el famoso María Callas, en el cual trae un plato todo de dulces, como verán. Un pan dulce que lo elaboramos todo el año, es uno de los mejores pan dulces de la Ciudad de Buenos Aires. Mucha gente viene a comprarlo, se elabora mucha cantidad, más en esta época, ya noviembre, diciembre. Y después, bueno, con 4 o 5 variedades de torta, masas finas. Y en la parte salada tenés un chip, tenés un fosforito, el famoso fosforito tradicional de muchos años. A los argentinos que nos gusta mucho el tostado, ¿no? Los sándwiches de miga, son todos muy frescos, con una miga de excelencia. Se prepara todo en el momento, al igual que el pan tostado nuestro, todo se elabora acá. Bueno, con un lindo sabor a rico en el cual hace que puedas disfrutar e irte perfectamente bien feliz de este lugar. Irte incluso con un paquetito, porque la verdad que la mayoría de la gente que viene acá no puede terminar de comer todo esto. No, la verdad que no. Normalmente decimos que es un plato como para 4 personas. Muchos lo piden igual, por más que sean 2. Porque saben que después viene el paquetito y lo llevan para compartir en la familia. Todos aquellos que no pudieron llegar a Las Violetas, ¿no? Ahora, he pasado de noche por acá y uno piensa, Las Violetas, bueno, es para merendar o en la mañana. Pero he visto gente cenando y veo que hay un menú ejecutivo también. Sí, tenemos un menú ejecutivo que en la mayoría de los locales, en los restaurantes, en la parte gastronómica, funciona normalmente al mediodía. Nosotros nos destacamos también por tenerlo, no solo al mismo valor, sino también a la noche con los mismos valores, ¿no?
Y bueno, nos hace sentir muy felices que aparte de merendar, por ahí se quieran quedar a cenar o traigan amigos o familiares, vecinos, a compartir una cena en un lindo lugar como Las Violetas. Acá entró el famoso Leguizamo. ¿Este es el famoso Leguizamo? Leguizamo solo nomás. ¿De qué consta? Y bueno, consta de una masa hojaldrada, ¿sí? Viene con... viene almendras, tiene un bañado de glaseado, dulce de leche, chocolate, trae unos frutos abrillantados también. Es algo exquisito. La gente, ¿qué te dice? ¿Cuál es la devolución que tienen ustedes? Porque me imagino, Jorge, vos estás ahí, vas por las mesas, incluso te veo charlando también con gente. ¿Qué te dicen o qué te gusta escuchar o qué te gusta preguntar, mejor dicho? Realmente la pregunta es clave siempre, ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo vinieron? ¿De dónde vienen? Tenemos mucha gente que viene del interior de nuestro país y también varios extranjeros, ¿no? Muchísimos extranjeros. Entonces pregunto cómo llegaron y cuando se van también los despido y les pregunto si comieron bien, cuál es la crítica. Normalmente casi siempre es constructiva porque no sé si temor para que saquemos algún mozo o no, que normalmente no ocurre eso, sino que tratamos de perfeccionarnos constantemente y ayornarnos a la época, ¿no? Tengo un amigo, voy a decir el nombre, Matías, que él me cuenta que en el mes de julio, junio, durante todo el año viene a comer pan dulce a Las Violetas. ¿Qué tiene ese pan dulce que lo hace tan especial? No solamente en las fiestas ver colas impresionantes para comprarlo, sino gente que viene a comerlo durante todo el año. Sí, durante todo el año, de enero a enero, se elabora el pan dulce. Obviamente que en esta época de fiestas se hace mucha más producción que lo normal durante todo el año. Y tenemos el tradicional de frutas brillantadas, frutos secos, y hay uno que se prepara con crema pastelera y va no solo con frutas abrillantadas arriba, sino que se usa bombones. Se ponen bombones acaramelados, bombones con azúcar, es un pan dulce muy especial. No es tan común que una confitería esté durante tanto tiempo y siempre como en la cresta de la ola. O sea, vos, siempre, persona que yo conozco, que conoce Las Violetas, que ha venido, como vos, que venías de chico, siempre mantuvo la excelencia. ¿Cómo se hace para mantener eso y para proyectarlo en el tiempo? Bueno, eso es gracias al grupo empresarial que trata de sostener, que se mantengan con la misma estructura, con la misma idiosincrasia que se venía utilizando de hace muchísimos años atrás, pero sí... tratando de que se acerque el público común de barrio. Antes era solo un lugar muy selecto y hoy Las Violetas está abierta para todo el mundo. Por eso queremos que, y hacemos mucho hincapié en la gente del barrio y los barrios de alrededor nuestro, de Almagro, ¿no? Gran barrio realmente Almagro y como decíamos, estamos en el corazón de Almagro, acá por la avenida Medrano pasan muchos colectivos, mucha gente y siempre este lugar está lleno de gente porque es realmente un lugar de excelencia. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos y bueno, está la propuesta de que vengan cuando quieran y desde el piso también están todos invitados. Muchísimas gracias. Recordémosle, porque tienen Instagram también, por supuesto. Tenemos Instagram, estamos en Facebook también. Ahí pueden ver, ahí se ponen todo lo que está actualizado en Instagram. Tanto los shows, todo lo que acontece en mercadería, en acontecimientos que suceden dentro de Las Violetas. Bueno, muy bien. Jorge tiene que seguir trabajando. Y bueno, lo siento, Jorge, pero me parece que me voy a quedar un ratito. ¿Puede ser? Sí, arrancá con lo que quieras. Yo te tengo. Arrancá con lo que vos quieras. Ahí tenés. Arrancá con lo que vos quieras. Me parece que voy a arrancar por el fosforito. Bien, el tradicional nuestro fosforito. Mostrarles al piso, a ver. La espada de Excalibur que sale de acá, ¿eh? A ver cómo luce. A ver cómo luce este fosforito, permiso, ¿eh? Uy. Bueno, lo dice todo su cara. No necesito que exprese nada, sino que continúe con lo que arrancó. Y bueno, los espero a todos, ¿sí? Gracias. ¡Ay, qué rico! ¿Cuánto comimos ahí, por favor? Y aparte me hicieron un paquetito, porque sobró. Viste que sobra y te llevas el paquetito sí, a casa. Yo, el otro día que la vamos a ver, sí, prácticamente, el no, ideal. Y me dieron dos pan dulces y me dice, llévale, Emiliano. ¿Y? Y
me dijo, no, el Milano está a dieta. ¿Qué dice? Las harinas no le caen bien. No como harinas yo. ¿En serio? No como harinas. Ah. Una vez al año. Después lo demás. Señores, esto ha sido todo. Tuvimos a Fabián, a Gabriel Schurz. Tuvimos tantas cosas. Comiendo pizzas por calle Corrientes. Y tuvimos esta cancha maravillosa, increíble, que todavía estamos acá. Y me tuvo... Por supuesto. Che, gracias a Martín, de marketing, sí, que hizo que esto abra, estamos fuera de variar. Todo, impresionante. Muchísimas gracias a la gente. Por las remeras, por el catering, por el sol, por todo, por estar presente. Gracias. ¿Qué hace? ¿Amarilla me saca? La verdad que amarilla. ¿Por qué amarilla? Porque todo bien, pero la verdad, ya está. Ah, ok. Y no vuelva hasta mañana. No, sigue hablando. No. ¿Ah, sigue hablando? Esto es amonestación. ¿Ah, sigue hablando? ¿Amonestación? No. Tarjeta roja por este. A ver, ¿por qué? Tarjeta roja. Ah, ¿por qué? Tarjeta, porque sí. Porque... Remátelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuvo en un lugar muy lindo y a mí no me lleva eso. Pero... Yo quería la cerveza tirada. ¿Por qué? Quería. Ay, a él lo llevan a ese lugar. Y a mí no me lleva ninguno. Ah, por favor.